Hoy, gobernantes. Narcoterrorismo. Durante los 4 años del gobierno del presidente Virgilio Barco, los cárteles de la droga iniciaron una ofensiva sin precedentes contra las instituciones, que comenzó con el asesinato del periodista Guillermo Cano, un fuerte crítico del narcotráfico, y quien desde el diario El Espectador fue el primero en llamar la atención sobre los peligros de esas organizaciones. Al día siguiente del crimen, una procesión fúnebre acompañó a Cano por las calles de Bogotá. Los actos terroristas y los magnicidios se intensificaron, y ante la presión de las autoridades, los capos de la droga cometieron una serie de atentados contra políticos, funcionarios, jueces y policías, que concluyó con el asesinato del dirigente liberal Luis Carlos Galán, el más opcionado candidato para ganar las elecciones presidenciales de 1990. La muerte de Galán llevó la confrontación contra el narcotráfico a su etapa de mayor violencia. El gobierno procedió a realizar miles de allanamientos, a confiscar cientos de propiedades y a detener a numerosos sospechosos de colaborar con los carteles de la droga.